presentan denuncia. ¿Se acuerdan que yo aquí les manifestamos o les advertimos que iba a venir una cacería? Y vos lo ponías en tela de juicio por el tema de Narrala. Hoy han presentado una denuncia en el Ministerio Público contra Salvador Narrala, contra exconsejeros del Consejo Nacional Electoral y miembros del PCH. ¿Quién la presentó? El abogado René Adán Tomé presentó hoy una denuncia contra el precandidato presidencial por el Partido Liberal Salvador Narrala ante el Ministerio Público. Otros integrantes del Partido Salvador de Honduras y exconsejeros y consejeras actual del Consejo Nacional Electoral. Según la denuncia que interpusieron miembros del Partido Salvador de Honduras, Narrala ha cometido delitos como abuso de autoridad, tráfico de influencias, prevaricato administrativo. Narrala ha cometido actos de corrupción en la institución política y como está dispuesto a pagar 1,000,000 de lempiras a quien le demuestre que él es corrupto, hemos aceptado ese reto, ese desafío y aquí están las pruebas, manifestó. Sostuvo que la carga probatoria que está presentando es para que se interponga un recurso penal en contra de Narrala. Aseguró que también la esposa de Narrala, Iroska Elvir, ha cometido actos de corrupción y otros miembros del Partido Salvador de Honduras. Entre los denunciados está, el abogado mencionó a Fátima Mena, Yossi Toscano, Josué Colindres, entre otros. Son alrededor de 15 personas que se denunciaron, afirmó. Estas personas han utilizado el partido para lograr candidaturas sin estar respaldado por las asambleas, influenciar en concejales del CNE para resoluciones favorables y falsificación de documentos públicos. Qué grave esto. Apuntó que la denuncia también es contra los exmiembros del CNE, Kelvin Aguirre, Julio Navarro y la actual funcionaria Ana Paola Hall. Bueno, yo les dije la vez pasada que aquí van a buscar cómo te joden, cuando te quieren joder. Fíjate que vos sinceramente, hoy que estás cumpliendo años y que es el día de los brujos, mi respeto, porque si, fíjate que vos sos igual al rabino. Es que te lo anticipé. De 10 pegas 9. Te lo anticipé. Sí, no, pero te digo. Y por algo cumplís año el 31 de octubre. Y mira, y fíjate que este abogado, René Tomé, es asesor de Luis Redondo. Me han informado. Yo le tengo respeto porque a todos los profesionales yo les tengo respeto. Lo que sí me han dicho es, o lo que se especula es quién lo está usando a él. ¿Cuál será el propósito del abogado Tomé? ¿Ah? ¿Cuál será? ¿Será familia de Russell? Puede ser, se llama René Adán Tomé. Puede ser que sea familia de Russell Tomé. Y han presentado esta denuncia grave, porque están hablando de prevaricato administrativo, claro, están hablando de falsificación de documentos públicos, de actos de corrupción, todo eso. Y eso es... O sea, ¿le van a ganar 1,000,000 de lempira a Narrala entonces? No, es que dice que se los va a ganar. Eso dice este abogado, que él está dispuesto y que por eso llevó toda esta documentación hoy al Ministerio Público. Ah, y si no la gana, Narrala va a cobrar el millón al que... Debería ser una apuesta... Recíproca, ¿no? Sí, Tomé. ¿Sí? Si gana usted, yo le doy 1,000,000. Pero si usted no me demuestra nada, entonces... El millón es para mí. Ahí está, mira. Iroska Elvir, diputada, sigue la apuesta. 1,000,000 de lempiras para quien demuestre un acto de corrupción de nuestra familia. Luis Redondo, podés enviar a todos tus achichincles uno cada día de la semana. La integridad no tiene precio. Saludos a tus amos, Luis. También a tus queridas. Hijo, esto ya está grave. Saludos a tus amos, Luis. Y también a tus queridas. Postdata, también a tus queridas. Sí, ya estos son ataques, además de cuestionamiento, ya personales, ¿no? Ya un ataque personal para Luis Redondo, que le manda a decir. Lo que acabo de decir hace poco, fíjense que yo no había leído este tuit. Dicen que este abogado Tomé es asesor de Luis Redondo. Ajá. Porque Redondo llegó redondo al Congreso en cuanto al manejo de leyes. Y eso no, tampoco se lo voy a criticar, porque nadie está obligado a saber sobre leyes, aunque lo elijan como diputado. Y el apellido le cae bien. Pero don Luis Redondo, dice Iroska Elvir, que él es. Podés enviar a todos tus achichincles uno cada día de la semana. La integridad no tiene precio. Saludos a tus amos, Luis. Postdata, también a tus queridas. O sea, tiene varias mujeres. Luis Redondo, cuando dicen queridas. No, porque queridas. Puede ser amigas queridas. No, queridas. Queridas. Querida. Ah, la canción que le gusta. Dime como tú. ¿Eh? Ahí está Heber García con esa canción. Pero bueno, ahí está lo que publicó Iroska Elvir. Antes